Bueno, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? 15 de la mañana, hoy es miércoles 8 de septiembre, ya día muy gris y en cualquier momento, Hurtak, se viene la lluvia, se lo tiro como adelanto, en cualquier momento empieza a llover. No me diga, no me Sí, diga. Bueno, lo voy a tener en cuenta para sacar el paraguas. ¿Cómo le va, Bonelli? Buen día, bien. hermoso día hoy en Buenos Aires, ¿no? Lindo día, la verdad es lindo día. Sí, no para salir, ¿eh? No para salir, pero es un hermoso día y es muy lindo día. Sí. Día La lindo verdad que sí. para mirar por la ventana, digo, si tiene que salir a caminar o ir al trabajo o ir a algún lado, se No, la para ir al regalo. trabajo y eso es un plomo, Terminamos eso lo todo hecho reconozco, sopa. 100%. Tan plomo como cuando hace 40 grados y terminas todo transpirado, ¿no? Bueno, Pero también. sí, reconozco que para ir a trabajar no es la mejor opción esta, eso está claro, me parece. Es lindo para estar, quizás, aquel que tenga la oportunidad, la suerte, estar ahí medio remolón entre las Claro, frazadas, ¿no? sí. Y si queremos ir más allá o para estar mirando el mar o alguna montaña, el campo, algo así Bien, también es hermoso. Para esos bien, momentos es sí, es hermoso. romántico. Y ahí estoy romántico. Está Es verdad. romántico. ¿Eh? Es, Es verdad. eh, este es el mes de la salud sexual, ¿sabía, no? ¿El mes o el día fue? No, no, fue el día El de hace mes. muy poquito, hace 2 o 3 días, fue el día del sexo oral. Sexo Pero oral, sí. es el mes de la salud sexual. Ajá, bien, 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 bien. Bueno, el salud sexual que no es actividad sexual, sino que es el cuidado de El las relaciones cuidado, el sexuales. cuidado, obviamente, sí. Sí. Bueno, Que bueno, bueno. sobre todo cuánto hace falta a los adolescentes, ¿no? Educación. La educación y lo Sí, que siempre seguro. estuvo sobre el tapete, ¿no? La educación sexual en los colegios. Sí, claramente, claramente que tanto. Tanto este revuelo causó en su momento. Yo me acuerdo hace unos años cuando empezó a ponerse sobre la mesa la idea de que hubiera educación sexual más fuerte, porque siempre había una clase, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, una clase tal vez en algún grado, sexto, séptimo grado, después en la secundaria, pero era una clase una vez, no es que había una Claro. como una materia o algo, algún lineamiento específico respecto de ese tema. Pero claro que es importante, por supuesto. Claro, y lo principal empieza en casa, con la educación en casa, me parece, ¿no? Sí, bueno, el problema es que en casa tampoco pasa a veces. Entonces es bueno que la tengan por algún lado, ¿no? Bueno, pero según lo que dicen algunos especialistas, que esto con el pasar de las generaciones se va volviendo como algo más Algo natural, más más común, cotidiano, más sí. común, claro, que antes era un tema quizás más tabú. Sí, sin dudas, sin duda, sí. Pero bueno, por suerte mejorando. Y quiero suponer que los jóvenes van haciendo las cosas bien, no como lo hicieron otras generaciones, como la nuestra, o como anteriores, o como la que fuera, pero que van tomando conciencia también de estas cuestiones. Yo creo que sí, creo, no lo sé, pero creo que sí, quiero suponer por lo menos que sí. Bueno, y hablando entonces, cambiando un poco de tema, Sí. volviendo a la actualidad, estamos en una semana con muchos cierres de campaña. Hoy creo que Mucho cierre. cierra María Eugenia Vidal y cierra Sí. Tolosa Paz. Y ayer cerró Santoro, Santoro, y sí. hoy cierra Sper también, y el otro día fue el cierre de Milei. Escandaloso, como Claro. siempre, ¿no? Viralizándose por todos lados. Bueno, se ligó hasta la puteada de la renga, por usar un Sí. tema de la renga. Sí, Y lo Milei, en vez de comunicaron por pedir las redes perdón, salió y sociales. le pegó a la renga también, por la duda. Sí. Sí, se manifestó la renga a través de su cuenta oficial de Twitter. Sí, Milei no le gustó eso, que se enoje la renga por haber usado un tema sin permiso y sin ningún tipo de charla previa ni nada. Y como la renga protestó, Milei fue y puteó a la renga. Es fácil, a También. Milei le hace fácil en ese sentido. Eso es lo que termina haciéndolo un personaje votable para algunos y bastante impresentable para otros, ¿no? Habrá que ver cuál termina siendo el veredicto final en las urnas. Creo que es una de las grandes incógnitas, creo que hay algunas incógnitas bastante claras. Una es cuánto va a sacar realmente el gobierno, porque por supuesto va a estar todo atado a lo que venimos hablando hace tiempo, ¿no? Manejo de la pandemia y economía. A partir de las elecciones de este domingo se va a saber más o menos cuál es el pensamiento de la gente en ese sentido. Y el otro más chiquito, por supuesto, es. Pero, por ejemplo, ¿cómo le va a un personaje como Milei, que, como decíamos, despertó amores y odios en distintos sectores, y que habrá que ver cuál es el resultado
de toda su parafernalia, no mediática por una cuestión de inversión en medios, sino mediática por lo escandaloso que es y por lo que se termina viralizando después. Claro, y por otra parte también la interna de la oposición, de Juntos por el Cambio, claro. O Juntos, sí. como quieren llamarlo, depende sí. de la jurisdicción. Exacto. También, porque por un lado está, que hace poquito hablamos con López Murphy, uh-huh. también, y por otra parte está también Santilli y Manes, claro. que se Manes. Juegan, que se juega también un poco cuál va a ser el, en base a las elecciones, cuál va a ser el rol del radicalismo también dentro de Cambiemos, claro. ¿no? Si claro. empieza a modificarse un poco en ese sentido. Claro, porque el radicalismo entiende que claro. en esta, por lo menos, le toca tener una participación mayor. Uh-huh. Cuando fueron gobierno, en el gobierno de Macri, quedaron los puestos más. Que le dieron fueron menores, claro. y el único cargo más o menos alto que le dieron, ocupado por Aguad, fue una gestión realmente triste. Uh-huh. Entonces ahora dicen, nos va a tocar, suponen ellos, un lugar más privilegiado en las listas, uh-huh. habrá que ver cómo lo terminan conformando y qué es lo que se genera en base a eso, ¿no? Porque claro. si el radicalismo no termina logrando su objetivo, habrá que ver cuál es la actitud que toman. Eso también es un punto a tener en cuenta. Pero, digo, hay muchos interrogantes que se van a ir sabiendo a partir de mañana. Algunos serán más inmediatos porque tendrán que ver con la cantidad de votos, es decir, lo que hablábamos hace un rato, de la validación de la gestión del gobierno o la validación de la campaña de Milei, entre tantas otras cosas, pero otras como la que decíamos de qué lugares va a ocupar el radicalismo y demás, bueno, habrá que ver con el tiempo cómo se va desarrollando, porque nosotros votamos el domingo y volvemos a votar en noviembre, es decir, tenemos 2 meses para seguir con la rosca, con las discusiones y lamentablemente con los spots y todas las no propuestas de los candidatos también. Claro, con unas elecciones que están marcadas por todos los protocolos a nivel sanitario que claro, se van a llevar adelante, que va a ser también, digamos, una prueba piloto, si bien ya se hizo una prueba, digamos, ¿cómo se le dice cuando hacen...? La prueba del escrutinio, decís vos. Claro, sí, un simulacro, no me salía la palabra. Con la cuestión logística, si querés, de cuando claro. vos tenés que ir a votar, poner el sobre. Se difundió en los últimos días, ayer o antes de ayer, un audio falso, como tantos otros miles que circulan, donde decían estupideces respecto de cómo tenías que pegar el sobre, si había que pegarlo, que te lo iban a anular si vos lo pegabas con la lengua. Estupideces que nada que ver, lo podés pegar como quieras, podés hacer lo que quieras, incluso podés llevar una plasticola, podés claro. llevar una cinta scotch, podés poner como lo cerrás siempre, decir con la lengua, uh-huh. no es lo más recomendado, obviamente, por una cuestión sanitaria, obvio. Pero lo podés cerrar como te digo, le podés poner la lengüeta afuera, podés sí. hacer lo que quieras, no te lo van a anular, a menos que hagas cosas como las clásicas por las que te anulan los votos, ¿no? Pero claro. en cuanto a lo que es el cerrado del sobre, no va a pasar nada, así que no hay que tener miedo con esas cosas. Claro, lo que sí, como vos bien decías, llevar un adhesivo o simplemente claro. poner la solapa por debajo para que quede de alguna forma como trabado el sobre. Claro, ¿no? como trabado, exactamente. Claro. Bueno, por supuesto también tenemos a Alegroa hoy sí. con el mundo del campo. Tenemos a Joaquín que nos va a hablar de los últimos días de campaña. Por suerte, últimos días de campaña. Nos tomamos un par de semanitas de descanso. Después, lamentablemente, volvemos a lo mismo. Y tenemos música también, que no vi nada hoy. ¿Qué tenemos? ¿Efemérides? ¿Por dónde vamos? The Cars, por me una efeméride. Cars, me gusta mucho. Eligió Lemo, no sé si Lemo eligió sabía, Lemo. Pero me gusta, es una banda bárbara. Sí, es por el nacimiento de un músico de The Cars. Bien. Bueno, vamos a auspiciantes, nos dice Lemo cuando quieran sí, auspiciantes. Está muy nervioso, Lemo. Se está poniendo nervioso, vamos, sí. dale. Vamos. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 del 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Intendente Julio Zamora. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. El 28, 29 y 30 de octubre conocé el distrito del que todos hablan. Vení a disfrutar Expo Escobar. Más de 200 stands. Desarrollo inmobiliario, industria del conocimiento, innovación sostenible, sector productivo, industrial y comercial, industria cultural, patio gastronómico y shows. Argentina dialoga en Escobar. Todo en un solo lugar. Expo Escobar, kilómetro 58, ruta 9, ramal Escobar. En el Centro de Capacitación Profesional de FPT, en el predio de FADEAC. Escobar Municipio. Ariel Soharchuk, Intendente. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil, vida para nuestra tierra. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com/ar/microsite/gps-medio-online y entérate más. Para más información ingresá en www.samsung.com/plan-medio-canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitás el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, estado presente. Auspicia Molinos Río de la Plata. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario. Para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana en Ecomedios AM1220. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, muy bien, 10
10:20 de la mañana y vamos a las claves. Las claves hoy tienen que ver con números, números que de los que venimos hablando hace ya varias veces, pero que en este caso tienen mucho que ver con el domingo, con el día de las PASO, con el día de las elecciones, porque como decimos siempre y como decíamos al principio también, la gestión del gobierno va a ser mirada especialmente por dos aspectos. Uno tiene que ver con el manejo de la pandemia, con la vacunación, con la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos, números que realmente en los últimos tiempos no le estuvieron dando bien, sobre todo el de muertes y el de cantidad de infectados, que ahora están mejorando, es cierto, pero además va a estar medida por los números de la economía, economía que realmente está pasando por momentos muy difíciles, más allá de que el gobierno intenta mostrar algunos números que en principio le resultarían positivos. Hay un informe que se publicó hoy de la Fundación Libertad y Progreso, donde muestra el movimiento que tuvo la inflación, sin duda uno de los grandes males que tiene la Argentina ahora y desde hace muchísimos años, que dice que la inflación acumulada en los 21 meses de gestión que lleva Alberto Fernández superó realmente por mucho lo que fue la de la propia Cristina Fernández y lo que fue la de Mauricio Macri. 87,4% fue la inflación acumulada o es la inflación acumulada en los primeros 21 meses de gestión, un número que asusta, realmente que espanta, que llama muchísimo la atención, que si la medimos incluso con los otros dos periodos, me refiero al de Cristina Fernández, hasta agosto de 2019, que era del 47,5%, en ese caso recordemos que no había mediciones ciertas del INDEC, sino que este 47,5% tiene que ver con las mediciones privadas que se hacían en ese momento, porque la del INDEC sabemos que no estaban muy bien hechas, y el 67,1% de la gestión de Mauricio Macri, números altísimos los dos. 47 es alto, 61 ni hablar, pero 87 es realmente mucho y muestra las complicaciones que está teniendo el gobierno de Alberto Fernández para contener una de las variables que más complica y que más preocupa a los argentinos. Por otro lado, se dieron a conocer también otros números que tienen que ver con la industria, con el movimiento que va teniendo la actividad industrial, sobre todo a la salida de la pandemia. Desde el gobierno, desde ya, están intentando mostrar cómo se está dando una reactivación de la economía, y para esto es fundamental poder mostrar también una mejora en el nivel de actividad. Y acá hay algunas cifras que está bueno que las marquemos. Si lo medimos contra julio del año pasado, julio es la última cifra que difundió oficialmente el INDEC, vemos una suba del 13% en la actividad, en la producción industrial. Ahora, ese 13% es medio raro también, porque lo estamos comparando con un mes de julio del año pasado, donde prácticamente no había actividad. Entonces, mostrarlo tal vez de esa forma, más allá de que siempre la comparación es buena hacerla contra el mismo mes del año anterior, en este caso tal vez no es lo más adecuado. Pero, por supuesto, es el gobierno, el número, la cifra que muestra el gobierno, porque es la que le conviene. ¿Por qué? Porque es la que le conviene. Porque si mostramos lo que pasó en julio respecto de junio, se está dando una caída importante para hacer apenas de un mes contra otro, que es del 2,6%, lo que estaría mostrando una desaceleración de un movimiento positivo que se estaba dando en los últimos meses. Donde sí se están dando datos positivos, y después nos vamos a extender más en esto, es en la construcción. 20% de mejora entre julio de este año contra julio del año pasado, y 2% respecto de junio. Esos números sí le están dando bien al gobierno, y siempre se dijo que la construcción es uno de los segmentos que más y mejor rapidez muestran al empezar a reactivarse la economía. Números que, por supuesto, son muy importantes de cara al domingo y, por supuesto, de cara a lo que tiene que ver con la economía en general, más allá de lo que ocurra en las PASO. 10:25, las claves de la mañana y venimos. Presentó DAU.
líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Muy bien, 10:26 y ahí estamos con Joaquín Mujica Díaz. ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día, Matías. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte. Feliz, porque el título de hoy es Últimos Días de Campaña. Feliz, me pone contento que sean los últimos ya. Por lo menos en esta etapa, ¿no? Después, claro, un mes volvemos a la misma. Eso te iba a decir, por lo menos en las PASO, ¿no? Pero después, en un mes decís que... Pues menos, que me das menos tiempo de descanso. Qué proyección positiva la tuya. Me parece que el martes ya estamos de vuelta en la rosca electoral, ¿eh? Sí. Bueno, pero por lo menos no tendremos los spots, se supone, ¿no? Claro, no, eso seguro que no, porque se termina la campaña electoral. Pero bueno, digo, va a depender mucho también del resultado. Me parece que lo que pase el domingo, si es triunfo del gobierno, seguirá el camino lógico, y me parece que de acuerdo a la distancia que saque el gobierno, se plantará la oposición para ver qué proyección puede hacer camino a noviembre, ¿no? Si el triunfo es ajustado, él va a salir con la idea de que se puede dar vuelta a la elección. Si el triunfo es más amplio, bueno, habrá que ver cuál es la, claro, cuál es la herramienta discursiva. Marcás, porque cuando hablamos de triunfo del gobierno, habrá que ver qué es un triunfo del gobierno, ¿no? Si es un triunfo de ganar nada más, como si fuera una elección, si querés, a presidente, donde ganás en la final, por supuesto, ¿no? No en las previas por un voto, o está pensando en sacar cierta cantidad de votos en este caso. Mira, hoy en el frente de todos se vive como una elección presidencial, como ganar por un voto es ganar. Y en definitiva, mostrar eso. Sí. Incluso hay una argumentación pensada, digamos, ¿no? O sea, para poder sostener esta idea de ganar por un voto, que no tiene mucho que ver con el peronismo en los últimos años, sino sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la elección más importante ahora en las legislativas. En general el peronismo ha sacado bastante distancia, salvo cuando perdió en las elecciones de medio término. A nivel nacional siempre ha sacado distancia en los distritos más importantes de la provincia, ¿no? Sobre todo en el conurbano. Y entonces ahora hablar de, bueno, si ganamos por un voto es ganar, es un tanto extraño. Pero hay una argumentación pensada para eso, que tiene que ver con, bueno, a ver, venimos de la crisis que dejó el macrismo, estuvimos, ahora están repitiendo mucho la idea de Alberto Fernández de los 99 días de gestión hasta que llegó la pandemia, tuvimos la pandemia con todo lo que eso generó, y ahora estamos en una etapa de recuperación. Bueno, frente a todo eso, y frente a que el peronismo, el Frente para la Victoria en su momento, la última vez que ganó una elección de medio término fue en el 2005, si ganamos en todo ese contexto, ¿qué nos vamos a poner a fijar si ganamos por más de un voto? Digo, esa es la idea que van a transmitir. Obviamente, esa idea detrás también tiene otro argumento, que es que ven que la elección va a ser competitiva, ven que hay un enojo de la sociedad, ven que todavía no está derramando en la calle, en el bolsillo de la gente, esta recuperación económica. Yo te escuchaba lo que hablabas del crecimiento de la construcción. Hay indicadores de la macroeconomía que evidentemente están mejorando, pero que todavía no se pueden ver en definitiva en lo terrenal, en la calle, en el todos los días. Claro. Entonces, bueno, hay una argumentación pensada para todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera para estos últimos días, Joaquín? Ya se vienen los cierres de campaña más fuertes. ¿Qué es lo que podemos esperar? Vamos a seguir seguramente por la misma línea, ¿no? Pero Macri, y siguiendo tal vez, si querés, con algunas barrabasadas que se dicen y demás. No creo que cambie demasiado en estos días. Mira, a ver, separemos en oposición y oficialismo. Sí. El gobierno hace dos actos de cierre bien importantes. Uno va a ser hoy a las 3 de la tarde en Mar del Plata, que es
un acto de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Allí va a estar Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, y los candidatos, los principales candidatos, sobre todo Victorio Tolosa Paz y Daniel Goyán. Con una particularidad que tiene que ver con mostrar cierta amplitud dentro de la provincia. Va Sergio Massa y Máximo Kirchner van a estar en el acto, pero no en forma presencial, sino en forma virtual. Máximo Kirchner va a estar en Bahía Blanca y Sergio Massa va a estar en Junín. ¿Sí? La idea ahí, digo, la Cámpora se juega una elección importante en Bahía y en Junín es el terruño, digamos, más... más afecto para Massa, ¿no? Entonces, quieren mostrar que no solamente es conurbano, que no solamente son las grandes ciudades, y van a estar desde esos dos lugares. Hoy se espera un discurso de esos líderes, digamos, de Massa, de Máximo, de Axel, y van a hablar los dos candidatos. Va a estar Alberto Fernández, y la idea es similar a la que viene trazando el gobierno en el último tiempo, digo, hablarle a la militancia, pedirle el voto, ir a militar el voto de los desencantados, críticas al macrismo, y detallar un poco de lo que fue la gestión de la pandemia y esta recuperación económica que se empieza a ver. Eso por un lado. Por otro lado, mañana va a ser el cierre nacional. El cierre nacional va a ser en Tecnópolis, probablemente en el microestadio de Tecnópolis, un estadio cerrado por el tema del tiempo, y ahí solamente va a haber dos oradores que van a ser Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ¿sí? Claro. ¿Qué particularidad va a tener el acto de mañana? Bueno, que la mayoría de los gobernadores del PJ van a trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para estar en el acto en forma presencial, al igual que los intendentes del conurbano. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Bueno, en la última foto, previo a la veda electoral, que esa foto represente la unidad del espacio. Después de toda la turbulencia de los últimos meses respecto al escándalo de Olivo, a las frases desafortunadas, a las internas del Frente de Todos, bueno, mostrar a 3 días de la elección, estos somos, estamos todos juntos, estamos todos unificados en este discurso y vamos a plebiscitar la gestión en unidad, en completa unidad, pese a todas las tensiones. Así que eso va a poder ir para mañana. ¿Después de los actos se guardan ya o cómo sigue, Joaquín? Hay veda a partir del viernes a la noche, ¿no? Hay veda a partir del viernes a la noche. El viernes en general ya es un día en que se afloja el tema electoral, sí. Y después es la espera viernes y sábado. Todavía no está definido dónde va a estar cada uno, digamos, si Cristina se va a quedar en la ciudad, si va a viajar al sur, como suele ser en algunas elecciones. Si Kicillof lo va a seguir desde la gobernación, si Alberto Fernández va a estar en Olivo, digo, todavía esas cuestiones de color, si querés, no están del todo definidas. Sí se sabe que el búnker va a ser en Chacarita, el mismo que fue que es Corrientes, eso, Corrientes y Dorrego. Es Corrientes y Dorrego, sí, el mismo que fue en el 2019. Auditorio C, se llama, así que ahí estarán todos a partir de la media tarde. Ayer hubo una novedad comentada por el ministro del Interior, Guardo de Pedro, que tiene que ver con que el gobierno está demoras en las cargas de los datos debido a todo el operativo pandemia, toda la lentitud que va a generar la votación de cada uno, y hablaban de primeros resultados recién a partir de las 11 de la noche. Sí, de una locura, ¿no? Así que al que le interesa la elección y al que va a estar pendiente de los resultados... Se duerme una siesta para llegar a las 2 de la mañana, 3. Te diría que va, o sea, una tendencia recién a partir de la medianoche y un poco más, ¿no? Así que me parece que vamos a tener los resultados de madrugada. Los que laburamos en medio, yo por lo menos ya tengo claro que hasta entrada la madrugada no voy a dormir, así que bueno, seguiremos, y el lunes ya sabés lo que es también, ¿no? El lunes es el impacto de la elección, así que se vienen días movidos. Joaquín, muchas gracias. Un abrazo, Matías, mañana la seguimos. Dale, Joaquín Mujica Díaz, nuestro hombre de la política, 10:35, y venimos. Vamos la radio, somos tu voz.
la mejor información. Terminemos con sindicalistas ricos, amigos de empresarios y gobiernos. Vamos por otro modelo sindical. En Buenos Aires con Bodart, Davico Senadora. Lista 504-10R, MCT en el Frente de Izquierda Unidad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Victoria Tolosa Paz, mamá de 3 hijos y 1 del corazón. Y aunque algunos no lo crean, tengo 16 nietos. Desde que era muy joven, caminé en esta provincia de Buenos Aires. Me gusta estar cerca, estar cara a cara y poder escuchar. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar/vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos los que nos atacan ya tuvieron la oportunidad de gobernar. Estamos cansados de su experiencia. No vamos a renunciar a la Argentina. Ariel Bordaisco, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter, @lasclavesecho. O reviví todo lo que pasó en Instagram, @lasclavesecho. En facebook.com/lasclavesecho. Y en nuestro canal de YouTube, Las Claves Eco.
mixed up. It's all mixed up. It's all mixed up. She says to leave it to me. Leave it to me. Everything will be alright. Be alright. She says to leave it to me. Leave it to me. Everything will be alright. Be alright. She says to leave it to me. Leave it to me. Everything will be alright. Be alright. She says to leave it to me. Leave it to me. Everything will be alright. Be alright. Un 8 de septiembre, pero del año 1947, nace Benjamin Orr en Cleveland, Estados Unidos. Fue un músico estadounidense, bajista y vocalista del grupo The Cars, una de las bandas de rock New Wave más populares de los años 70 y 80. Aquí en Las Claves de la Mañana escuchábamos a The Cars con All Mixed Up. Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede. La información con firma de autor en Las Claves de la Mañana. Muy bien, 10:43 y estamos en contacto ahora con Iván Sech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Porque recién marcábamos a la construcción justamente como uno de los sectores que sí está mostrando realmente signos de mejoras. Desde hace ya un tiempo lo venimos viendo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gracias por la comunicación. No, por favor, un gusto como siempre. Bueno, Iván, ¿qué es lo que está pasando en el sector que mostró tan buena recuperación después de meses en la que la pasaron realmente mal? Porque recordemos que en el arranque de la pandemia la construcción no estaba permitida, no había sido incorporada como uno de los sectores permitidos para tener actividad. ¿Qué es lo que pasó que empezaron de golpe a crecer? Te cuento. Bueno, nosotros más allá de la pandemia ya veníamos desde inicios de 2018 en caída, ¿no? En una caída de 24 meses consecutivos, que por supuesto ya con la pandemia en el medio, en abril del año pasado fue una caída estrepitosa, ¿no? De la peor caída de todas las actividades económicas fuera de la industria de la construcción. A pesar de la esencialidad que se le dio en el decreto a la obra pública, ¿no? Porque dicho esto, en cada lugar, en cada región del país había metodologías diferentes, digamos, de acceso, de poder para poder trabajar. Sí es cierto que estuvimos a la altura de las circunstancias con la UOCRA en este caso y los gremios también trabajan administrativamente en la industria de la construcción y pudimos lograr los protocolos que nos permitieron, fue el primer protocolo sectorial allá el 10 de abril del año pasado, en poder hacer que trabajemos con seguridad en el medio de la pandemia, ¿no? Y así fue que estuvimos abriendo actividades en cada una de las provincias del país y terminamos de abrir ya la globalidad del país en octubre del año pasado, cuando el AMBA y sobre todo la Ciudad de Buenos Aires permitieron la actividad de la construcción privada, ¿no es cierto? Entonces, lo importante marcar es que tuvimos 100.000 puestos de trabajo perdidos de los 435.000 que teníamos, claro, previos a la pandemia,
y 70.000 más durante la pandemia, ¿no? Y a partir de agosto ya empezamos a recuperar esos puestos de trabajo y hoy ya llevamos, con la medición de julio, 11 meses consecutivos de recuperación del empleo, de recuperación de la actividad. Estamos ya a nivel prepandemia y, por supuesto, esperando y logrando un crecimiento que nos permita recuperar el terreno perdido en la prepandemia, ¿no? Iván, para ustedes es clave lo que tiene que ver con construcción pública, con lo que tiene que ver con la obra pública. Hoy el avance que está mostrando el sector, ¿tiene que ver más con eso o en lo privado también se están viendo cosas? Bueno, es difícil a veces dividir una cosa de la otra, sobre todo porque el empleo en realidad se mide como empleo privado en todos los casos, ¿no? Pero la realidad es que la obra pública está teniendo una inversión nacional del doble de lo que teníamos en 2019 y 2020. Un 2,2% del PBI es lo que se está ejecutando en este año y se está ejecutando a buen ritmo. Y eso ha hecho básicamente que la recuperación sea sostenida, porque donde hay inversión pública, inmediatamente también viene la inversión privada. También es cierto que justamente la brecha del dólar hace que la inversión privada sea hoy sostenida, porque es un valor históricamente bajo en dólares, a pesar de que el mejor momento fue octubre del año pasado, todavía sigue teniendo una renta importante y es un refugio también para quienes deseen invertir en commodities en dólares en este caso, ¿no? Siempre el ladrillo fue lo más parecido al dólar en nuestra cultura, ¿no? Claro. ¿Y vos ves por parte del gobierno una idea de continuar con la obra pública? Sí, es lo que venimos conversando. Tenemos muchas mesas de trabajo con el gobierno nacional. Y justamente nosotros lo que hemos solicitado para como presupuesto para el año 2022 es un 3,4% del PBI, sabiendo que la Argentina, como otros países en desarrollo, necesita para crecer al 3 o 4% sostenidamente en su economía en general, necesita una inversión del Estado Nacional de entre un 5 y un 6% del PBI, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos tratando es de acercarnos progresivamente a esos ratios. Sabemos que en restricciones fiscales es muy difícil y sobre todo marcamos esto porque en el anterior cierre con el Fondo Monetario lo que se restringió, digamos, cuando hubo que ir en búsqueda del equilibrio fiscal fue no el gasto sino la inversión pública, ¿no? Claro. Y en este caso lo que venimos hablando es que justamente un eventual cierre con el Fondo Monetario tenga en cuenta justamente la necesidad de inversión pública y justamente no la restrinja, sino que al contrario la expanda, ¿no? Para poder hacer que la economía en su conjunto tenga el crecimiento y la generación de empleo, tanto directo como indirecto, que tiene la construcción, que es muy dinámica, ¿no? Iván, la última, ¿qué pasó con el blanqueo? Que siempre es una herramienta que sirve, si es que está bien hecha, si es que está bien instrumentada, pero que, bueno, no estaba ya habilitada. Ustedes entiendo que están o estuvieron manteniendo algunas conversaciones con el gobierno como para lograr que el blanqueo de capitales, la idea es que se termine volcando la construcción, por supuesto, en el caso de ustedes, ¿no? ¿En qué está eso? Mira, el blanqueo tuvo, porque hoy básicamente no está vigente, ¿no? Exacto. Se vencieron los plazos. Tuvo tres etapas. Tenía una primera etapa de 60 días en donde tenías un costo de un 5%, ¿no? De lo que blanqueabas en dólares. Y así, la segunda etapa tenía otros 30 días al 10 y después tenías una tercera etapa con otros 30 días al 20, ¿no? Entonces, la realidad es que en la primera etapa fue, a pesar de que a través de todos los decretos reglamentarios y todas las regulaciones que tuvieron que hacer diferentes órganos del gobierno, ¿no? Como son la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, bueno, tuvimos solamente 5 días hábiles para poder aprovechar esa situación de la primera etapa. Bueno, en esa primera etapa fue, digamos, exteriorizado el 90% de todo lo que se exteriorizó. Con lo cual, lo que entendemos y lo que estamos propiciando es una ampliación, una prórroga en los plazos, dado que no se pudo aprovechar, según el espíritu de la ley, esa primera etapa.
para poder justamente tener una ventana de por lo menos 60 días de esa primera etapa y lograr un éxito mucho más importante de lo que sería un blanqueo exitoso, ¿no? Así que en eso estábamos, estábamos en trámites, por supuesto, del gobierno, con el gobierno nacional y con los líderes del Congreso para lograr justamente esa ley de prórroga justamente de los plazos. La idea es que está avanzando, digamos, o lo ves por ahora? Ya tiene dictamen de comisión, tiene dictamen de comisión que fue una de las últimas reuniones de las ordinarias previos al receso. Y bueno, esperamos que ahora después de esta etapa electoral, digamos, que después de las PASO, vuelva a reactivarse el Congreso en función de poder tratar este tema, ¿no? Iván, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, Matías, cuando gusten. Igualmente, abrazo. Iván Sels, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, 10:52, ahí venimos. Cuando tu familia depende de tu negocio, para vos es esencial. En Mercado Libre y Mercado Pago, te ayudamos a seguir trabajando de la manera más segura para todos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Con Movistar Prepago, la primavera la disfrutás mucho más. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Promoción válida desde el 1 de 9 al 30 del 9 del 2021. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Intendente Julio Zamora. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. En Loma Verde se construye el primer parque solar del distrito para un Escobar sostenible. Generaremos energía renovable para cuidar el ambiente. Esto representa un salto de calidad para seguir promoviendo un desarrollo sostenible en Escobar, en Argentina y en todo el mundo. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, intendente. En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze. Encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora.
La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresá en samsung.com/ar/microsite/gps-medio-online y entérate más. Para más información ingresá en www.samsung.com.ar/plan-medio-canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. Tan esenciales como el agua. Nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Hola, Matías. Bueno, el día está feo, pero que sea muy bueno para vos y la gente del equipo y la audiencia. Bueno, ayer si algo le faltaba a la historia de la carne era que también apareciera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo la idea de tuitear, de retuitear un video de un carnicero en el que dice el carnicero que es un alivio que haya dejado de aumentar la carne. Y esto desató todas las broncas de todo el sector agropecuario, porque primero discuten de que haya bajado la carne, porque dicen que si comparas respecto a abril en realidad está más cara, que bajó un poquito respecto al mes anterior y el mes anterior un poquito respecto al mes anterior, pero el primer mes en que se había cerrado la exportación en realidad subió mucho más de lo que después bajó. Dicen que el problema es el salario, el poder adquisitivo de la gente y no el precio de la carne. O sea, la gente puede comprar menos carne y menos de todo por el tema de la inflación. Salieron también a decir que, a reiterar que no es cierto que la carne esté lo mismo acá que afuera. De hecho, está entre 4 y 6 veces más barata que en Francia, por ejemplo. Bueno, hubo una cantidad de reacciones en contra de esto, pero llamó la atención que Cristina, que está en general silenciosa respecto de las medidas de Alberto, hablara en esta cuestión. En general, ella se mantiene al margen de opinar de las políticas de todo, en todo sentido, y de las medidas, y también mucho más en los escándalos, y sin embargo de esto habló. Y si uno se fija en el tuit de ayer del presidente, de anteayer, perdón, del lunes, también es llamativo que allí dice que lo que el gobierno quería hacer era cuidar la mesa de los argentinos. Si se hace un poco de memoria, esta frase es la que usaba Guillermo Moreno y que tuvo toda esa política, no solo con la carne, sino en general, de tratar de decidir de manera unilateral de qué tenía que valer, qué cosa y cuánto, cuál otra, y que, bueno, fue bastante nociva, y que en el caso de la carne llevó a que se terminaran perdiendo, se calcula que un 20% del rodeo, ¿no? Entre 10 y 12 millones de cabezas de ganado, según qué año compares, que se cayeran las exportaciones a nada. Ahora, antes del cierre estaban casi en 30-27% del total de la carne producida, era lo que se exportaba, pero en la época de Moreno había llegado a ser el 6% de toda la producción. Así que la Argentina había perdido un montón de mercados, de divisas. De hecho, Uruguay creció muchísimo en exportación en esos años, cubriendo los baches que dejaba Argentina.
Así que bueno, tanto el tuit del presidente, que era calcado de las palabras del Moreno, del Guillermo Moreno de aquel entonces, como el apoyo ayer de la vicepresidenta, llamaron mucho la atención respecto de quién está decidiendo esta política de carnes que insistimos, hace 15 años llevó a un muy mal puerto, con pérdida de miles de puestos de trabajo, decenas de cierres de frigoríficos y en las cabezas de ganado, que a la larga y a la mediana también llevan a un aumento de precios, porque si hay menos animales el precio sube. Así que bueno, estas son las novedades de hoy y será hasta mañana. Que tengan muy buen día. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Nos fuimos. Sí, nos vamos. Muy interesante todo el programa de hoy, ¿eh? Excelente, como siempre. No diga de hoy porque siempre lo mismo. Siempre es así, por supuesto. 11:03 de la mañana, nos vamos porque está la gente del informativo acá pisándonos los talones. Listo, chau, hasta mañana a las 10, gracias. Y la COP26, que es la de proteger la biodiversidad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.